¿Me oye bien? Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Quiero daros la bienvenida simplemente al inicio de este acto tan importante para las organizaciones que formamos parte de la campaña Clean Cities en España. Quizá gente que hay aquí se pregunte por qué estamos en este acto. Yo creo que estamos para avanzar en la construcción de un espacio común. Diferentes actores de la sociedad, de la administración, de los sectores económicos, con el fin de avanzar hacia municipios más habitables y más saludables. Este es el concepto, ¿no?, que nos mueve a todos los que estamos aquí. En un escenario complejo, marcado por la emergencia climática, por la contaminación del aire que afecta a la salud y a la calidad de vida de la ciudadanía y del medio ambiente. Y en este contexto, el transporte y la movilidad van a jugar un papel fundamental en esta década. Por eso creemos que es preciso tomar medidas para la mitigación y la adaptación al cambio climático, porque ya está aquí en forma de olas de calor, está en forma de inundaciones cada vez más frecuentes, que afectan directamente y de pleno a las ciudades. Medidas para la creación de un nuevo espacio público para la ciudadanía en las ciudades. Actualmente, los coches que están parados un 90% del tiempo ocupan el 70% del espacio. Y por lo tanto, sería preciso reorganizar las ciudades y ganar espacio para las personas. Habría que tomar medidas para que las ciudades sean un espacio seguro para la salud de las personas. El Instituto Carlos III, de Salud Carlos III, ha concluido que más de 20.000 personas mueren anualmente como consecuencia directa de la contaminación. Esto afecta especialmente a las personas vulnerables y sobre todo a la infancia, ya que en la actualidad la contaminación del aire es responsable de un tercio de los casos de asma infantil. Creemos que hay que tomar medidas para impulsar un sistema multimodal de movilidad activa, que potencie el transporte público, la electrificación del transporte, una implantación justa, eficaz y eficiente de las zonas de bajas emisiones, tal y como marca la ley de cambio climático. Sabemos que no es fácil, está habiendo muchas trabas de todo tipo, de toda índole, en la administración, en la justicia, y esto es algo que hay que replantearse porque son vitales para ese espacio saludable que son las ciudades. Y, por supuesto, medidas de apoyo y colaboración con los ayuntamientos, que es la institución más cercana a la ciudadanía, la que debe asumir este reto de manera directa, sobre el terreno, diariamente. Y existen múltiples ejemplos de éxito, que es lo que tenemos que incidir en qué ha funcionado bien, por qué ha funcionado bien, en qué sitio y si se puede extrapolar a otros lugares. Diversos estudios analizan que la actividad económica, antes y después de este tipo de intervenciones, en la medida con lo que anteriormente he expuesto, detectan una mejoría, no solo en esos espacios saludables, sino también en la actividad económica, especialmente en el comercio local. Y por ello es fundamental que desde todos los ámbitos de la sociedad se cambie conjuntamente en pro del bien común. Y desde las administraciones públicas, como decía, hasta las personas, desde el individual. Todas y todos tenemos que tener un papel transformador en el lugar que vivimos y para determinar de qué forma lo queremos hacer. Ya sin más dilación, voy a dar paso a José Antonio Santano Clavero, el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, que le agradecemos enormemente que esté hoy presente aquí. Es una persona que conoce perfectamente de lo que estoy hablando, porque ha sido alcalde de Irún desde el año 2002 hasta el año pasado, si no me equivoco. Y además, durante muchos mandatos, fue presidente de la Comisión de Transportes, Movilidad Sostenible y Seguridad de la FEM, durante muchos mandatos. Secretario, todos los ruidos. Muchísimas gracias. Y bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Desde luego, bueno, me gustaría darles la bienvenida a esta sesión de tarde de la jornada que hemos organizado con motivo de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Esta mañana, por cierto, hemos tenido un acto muy interesante en el Palacio Turbano con el ministro y Carlos Moreno, el ideólogo del París de la movilidad sostenible, que se ha convertido en una referencia para el mundo. Digo, como digo, ha sido muy interesante y la verdad es que ha durado una hora, pero pues a mí se me ha hecho corta, ¿verdad? La verdad es que ha estado francamente bien, ¿no? Gracias también, en especial a la Asociación ECODES, por el impulso de este evento con el que colaboramos para profundizar en todas las acciones que buscan promover la movilidad sostenible, ¿no? Y hoy, en particular, destacamos esta campaña europea
Clean Cities y la presentación del manifiesto en España para avanzar hacia municipios más habitables y saludables, cuyos contenidos a continuación se pasarán a desarrollar para finalmente firmar, por lo que agradezco también aquí la presencia de nuestro secretario general de Movilidad Sostenible, Álvaro Fernández de Heredia, quien va a cerrar el turno de intervenciones. Y, por supuesto, muchísimas gracias a la directora de Clean Cities Campaign, a Bárbara Stone. Quiero también saludar a representantes de los ayuntamientos de Vitoria y Málaga, que hablarán, bueno, Vitoria, ¿no?, permitir Málaga especialmente, a Beatriz, con la que he tenido mucha relación, pues, en el País Vasco, y bueno, me agrada que hoy esté aquí, porque es verdad que las ciudades al final son las protagonistas, y Vitoria y Málaga, pues yo creo que vais a ser dos ejemplos que merecerá la pena escuchar, ¿no? Y también a las plataformas del sector que nos acompañáis, la plataforma One Health, la plataforma Infancia y Ciudades que Caminan, bien conocidas también por mi parte. Son agentes claves sin los cuales los avances de estos años y los que están por venir seguramente ni se podrían entender ni se podrán producir. Es en las ciudades, como muy bien indicabas, grandes o pequeñas, donde fundamentalmente se debe materializar lo que yo creo que es un cambio de hábitos, quizá también un cambio de actitudes, un cambio de mentalidad para seguir caminando hacia la transición o en la transición a una movilidad más sostenible. Así lo recoge acertadamente el manifiesto que hoy es protagonista, porque un ayuntamiento como institución más cercana a la ciudadanía tiene precisamente esta capacidad de concienciar, siendo ese primer eslabón de la cadena al que nos tenemos que atar todas las administraciones, empezando por la Administración General del Estado y las entidades de la sociedad civil comprometidas en esta tarea. Por eso es tan importante en días como hoy escuchar los testimonios y las experiencias de los agentes que sobre el terreno trabajáis apoyándonos en la implementación de medidas y afrontando numerosos retos que tenemos sobre la mesa. No podemos olvidar que en España actualmente más de un tercio de la población se concentra en ciudades de más de 100.000 habitantes. En concreto, que es el 39,9% de la población de España vive en ciudades de más de 100.000 habitantes. Y esto refleja un patrón de urbanización significativo en nuestro país, ¿no? Supone un reto para la sostenibilidad en general y en particular para la movilidad, seguramente un reto y también una oportunidad. Desde el Ministerio se es muy consciente de la importancia de facilitar y promover la movilidad a pie, en bicicleta y en transporte público colectivo. Por un lado, para alcanzar los compromisos medioambientales, así lo marca de hecho el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el PNIEC, que marca, como conocerán pronto además, unos objetivos muy exigentes para el año 2030 en lo que a trasvase modal de la movilidad cotidiana se refiere, reducción de emisiones y porcentaje de las energías renovables en el sector del transporte. Y es que no podemos olvidar que este PNIEC de 2023-2030, que ahora se está actualizando, incluye un objetivo de reducción de emisiones para el transporte en 2030 del 38%, lo que requerirá reducir los tráficos en vehículo privado en las ciudades en torno a un 40%, cuya demanda además deberá ser absorbida por el transporte público, dos terceras partes al menos, y la movilidad activa, pie, bicicleta, además del teletrabajo, el resto. Ahí es nada, tenemos un reto de país todos encima de la mesa, pero también una ilusión para trabajar precisamente con ese horizonte a favor de la salud pública y de otra distribución, como decían esta mañana, por cierto, Carlos Moreno y el ministro, de otra distribución también distinta del espacio público. Decía también que, además de los objetivos de descarbonización y de lo que nos fija desde el punto de vista del horizonte de la Unión Europea, yo creo que el posicionamiento que tenemos desde el Ministerio y que debemos compartir es, digamos, de convicción, ¿no? Porque la movilidad sostenible mejora la calidad de vida de las personas, especialmente en las ciudades, ¿no? Nadie duda hoy en día, casi nadie duda hoy en día, por tanto, que la movilidad está en un proceso de transformación profunda que debe abordar importantes desafíos, muchos de ellos vinculados estrechamente a la jornada de hoy. En el Ministerio venimos hablando de un cambio de paradigma y hemos tomado decisiones en firme que son coherentes con la idea de que la movilidad se ha convertido ya en un elemento definitorio de la calidad de vida de las ciudades y de las personas que vivimos en las ciudades. Me refiero a la movilidad y no al transporte o al tráfico o a las infraestructuras, ¿no? Y a otras palabras que también hemos utilizado para hablar de algo que en el fondo nunca se acaba de referir
a las personas, que son realmente el centro de atención y lo que nosotros como ministerio queremos colocar en el centro de atención. Lo revelador de la movilidad sostenible es esto, y este es el cambio de paradigma al que yo me refería, ¿no? Y lo que me parece, desde el punto de vista incluso ideológico e institucional, importante destacar, porque es verdad que no todo el mundo tiene la misma visión de la movilidad, y esto lo tenemos que aceptar y reconocer. Y seguramente esto nos llevaría, nos debe llevar también a hacer un ejercicio de diálogo y pedagogía para que la mayoría de la ciudadanía entienda en clave positiva este cambio que viene sí o sí. Y teniendo esto claro, tanto la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada, que aprobó hace ya 3 años el Consejo de Ministros, como el proyecto de ley de movilidad sostenible, que está en este momento, como saben ustedes, en tramitación, tenemos una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular, pero sencillo, sinceramente, esto que nos va a retrasar, creemos que no va a ser un obstáculo para que la ley pueda seguir adelante. Confiamos, por tanto, en que se pueda producir el trámite en el Congreso de los Diputados, se pueda mejorar la ley, y aceptaremos enmiendas y tenemos abierto el diálogo con todos los grupos políticos, porque se trata de ayudar a la ciudadanía y no de utilizar la ley de movilidad con otros fines políticos que desde luego son ajenos a los intereses de las personas. Pero volviendo al proyecto de ley, les decía que reconoce, y este también es un elemento que yo creo que va a marcar el futuro de la movilidad, reconoce la movilidad como un derecho y como un elemento imprescindible para la cohesión social y también para el crecimiento económico. Elevar la movilidad a la categoría de derecho genera en los poderes públicos la obligación de garantizar su ejercicio a cualquier ciudadano o ciudadana, si bien no como un fin en sí mismo. Esto es importante destacarlo también. Es un medio para el ejercicio de otros derechos. Todos, con independencia del lugar en el que residamos, de nuestro nivel de renta, del género o de la clase social, debemos tener las mismas oportunidades para desplazarnos a nuestros trabajos, para tener acceso a los servicios públicos esenciales, como la sanidad o la educación, o sencillamente para disfrutar de la cultura o del ocio. Y el Ministerio quiere así dar respuesta a los retos en movilidad y transporte que nos plantea el siglo XXI. Son retos que vienen marcados por cambios en el contexto global, como la necesidad, por supuesto, de descarbonizar la economía y dar respuesta al cambio climático, la irrupción, o más bien la disrupción, de nuevas tecnologías y los desafíos producidos por la concentración cada vez mayor de población en las grandes ciudades, como indicado al principio. Pero también por la necesidad de adaptar nuestra actividad a la realidad de nuestro país. Lejos queda ya el despegue de las infraestructuras de los años 80. Hoy en día somos un país referente en infraestructuras con uno de los sistemas de transporte más completos del mundo. Y de esto puedo dar fe porque todas las conversaciones que mantenemos con gobiernos de países próximos o lejanos o con entidades y asociaciones de otros países destacan precisamente esto. Lo avanzado, lo desarrolladas que están nuestras infraestructuras en general, especialmente en el ámbito ferroviario, pero también en lo que es transporte urbano y metropolitano. Y esto lo quiero destacar, ¿no? Y esta situación requiere que ahora prioricemos precisamente aquellas inversiones que optimicen el uso de nuestras infraestructuras, que supongan un mayor beneficio social, como son, por ejemplo, el adecuado mantenimiento de lo que tenemos, conservación de las infraestructuras y las soluciones de movilidad cotidiana, la digitalización, la intermodalidad o la seguridad. Y con este enfoque queremos afrontar el desafío de este nuevo paradigma de la movilidad y, en suma, dar soluciones a los problemas reales de movilidad de los ciudadanos, así como garantizar un sistema de transportes y logística eficiente, sostenible y resiliente. Por ir a lo concreto e ir finalizando mi intervención, entre todas las políticas para la promoción de la movilidad sostenible, quiero destacar la apuesta firme que hemos hecho por el transporte público, la contribución al sostenimiento y fomento del transporte público, especialmente en el ámbito local, municipal y metropolitano, con ayudas económicas por parte del Ministerio de Transportes, consorcios, entidades locales y a colectivos vulnerables, que es del orden de 4 veces superior a las que había en los últimos años. Estamos hablando aproximadamente de 2.000 millones de euros en 2023, 2.000 millones de euros también en 2024, eso sin tener en cuenta además las ayudas que van por otro camino que reciben los residentes en las islas, fundamentalmente para trasladarse a la península, que es también una cifra importante, ¿no? Los objetivos marcados para estas medidas fueron, como saben ustedes, fomentar el transporte público como modo
de transporte más eficiente y sostenible. Esto ayuda, desde luego, a disminuir nuestra dependencia energética y nuestra huella de carbono y fomenta los cambios de hábitos positivos de nuestra movilidad cotidiana, una misión que se ha demostrado históricamente complicada. Y garantizar la movilidad cotidiana de nuestros ciudadanos en una situación extraordinaria debido al gran incremento del coste de la vida como consecuencia del incremento de los precios, de la inflación y el marco geopolítico internacional. ¿El resultado cuál es? Pues que en el año 2023, que fue el año con más uso del transporte público de nuestra historia, está siendo superado por los datos del año 2024. En este momento, si seguimos el ritmo de crecimiento de los 7 primeros meses, estamos ya un 10% por encima en el número de viajeros en relación con el año 2023. No incluyo aquí los datos del aéreo y marítimo, pero que son también espectaculares, ¿no? Esto no me ocupo ahora, ¿no? Para compasar esta transición a la nueva movilidad, tenemos como aliado fundamental el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuyas ayudas el Ministerio ha aportado fundamentalmente a los municipios y a las comunidades autónomas. Estamos hablando de 1.500 millones de euros que transferimos a los municipios en dos convocatorias, en el año 2021 y 2022, gracias a las cuales se han adquirido más de 1.000 autobuses eléctricos nuevos, por ejemplo, en España, más de 60 vehículos de recogida de residuos, o hemos ayudado a la implantación de zonas de bajas emisiones en más de 200 ciudades de nuestro país. Y, desde luego, a desplegar carriles bici, entre otras actuaciones, ¿no? A estos fondos se suman otros 900 millones transferidos a las comunidades autónomas para financiar proyectos que contribuyan al funcionamiento de las zonas de bajas emisiones y fomenten la movilidad sostenible y la digitalización en municipios. Pero la verdad es que nos queda mucho por delante. En el futuro próximo, la norma fundamental que va a establecer las principales medidas en esta materia va a ser la Ley de Movilidad Sostenible. El proyecto que, como les decía antes, que está en tramitación parlamentaria, blinda el derecho a la movilidad, un derecho más del estado del bienestar, y constituirá el marco normativo que permitirá a las políticas públicas de transporte y movilidad de las distintas administraciones responder mejor a las necesidades de los ciudadanos y a los retos a los que ahora nos enfrentamos: sostenibilidad, digitalización y cohesión social y territorial. Para lo que está por venir, la colaboración entre instituciones, así como la participación de entidades de la sociedad civil, va a resultar clave. Jornadas como estas ayudan a reforzar esta coordinación y nos ayudan a avanzar. Yo me detengo aquí porque estoy seguro de que las intervenciones de los ponentes que nos acompañan merecen mucho la pena, de verdad, y van a dotar a la jornada de muchísimo valor. A ellos y a vosotros tengo que agradeceros su participación, especialmente, insisto, la de los ayuntamientos, porque el cambio se va a producir fundamentalmente en las ciudades, en las medianas y en las grandes. Bueno, queremos estar alineados. Yo creo que, no sé si lo han notado ustedes, pero nosotros queremos que se note. Nunca antes había existido tanta relación entre el Ministerio y la movilidad urbana. Nunca había existido tanta. Era necesario que existiera esta relación, superando el hecho de que, evidentemente, como Ministerio, tenemos nuestro marco competencial. No queremos inmiscuirnos, queremos respetar, por supuesto, el marco competencial autonómico y local, pero creemos que nuestra colaboración, nuestro impulso, va a ser decisivo, debe serlo, para que las cosas avancen. Son, como decía, sobre todo comunidades autónomas, en especial ayuntamientos, las administraciones competentes en la materia de la movilidad urbana, pero este Ministerio no quiere ponerse de perfil. Queremos definir de cara al futuro también una línea nueva de ayudas. A esto nos debe ayudar la Ley de Movilidad Sostenible, que, como saben ustedes, fija un nuevo fondo, el que conocemos como FEGMO. Vamos a ver qué fuentes nuevas de financiación aparecen, pero tenemos claro que los fondos de descarbonización, los que tienen que aportar los distintos sectores que no cumplen con su cuota de emisión de gases de efecto invernadero, o el Fondo Social para el Clima, que quiere articular para los próximos años la Unión Europea, tienen que ser las fuentes de financiación que sustituyan, llegado el caso, la potencia económica que nos ha dado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Así que, con esta llamada un poco a la colaboración y, desde luego, con la ilusión de que estamos viviendo un momento de cambio y de reto, y que el Ministerio quiere pilotarlo junto con los demás, con ayuntamientos y comunidades autónomas, pues termino mi intervención y les agradezco su participación aquí y su esfuerzo por ayudar a transformar este país. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, señor secretario. Muchísimas gracias a todas y todos por venir aquí esta tarde. Muchas gracias al Ministerio, a la Secretaría de Movilidad Sostenible en general, a todo su equipo, a los técnicos y a todo el equipo de CODES, quiero destacar, que se han trabajado durante meses para organizar este evento y trabajado también para sacar adelante este manifiesto. Me presento, yo soy Carmen Duce, coordino la campaña Clean Cities aquí en España. La campaña Clean Cities es una campaña que impulsó Transport Animal, la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, desde 2021, tratando de poner en común, contactar, tejer una amplia red de colectivos y de organizaciones sociales muy diversas y muy heterogéneas en toda Europa. Ahora mismo hay unas 120 organizaciones, en España creo que somos unos 25. Y la idea es potenciar precisamente esta coordinación desde el trabajo más local para apoyar, acompañar, empujar, motivar y reclamar también a los ayuntamientos, a estas instituciones más cercanas a la ciudadanía, los necesarios y urgentes cambios que necesitamos para que la movilidad efectivamente sea el instrumento para garantizar el ejercicio de derechos y garantizar la cohesión social. Yo no me quiero enrollar más porque hay muchas intervenciones muy interesantes y que quiero explicar la presencia virtual de Bárbara Stroll, directora de la campaña Clean Cities. Ella vive en Londres, está en breve de viaje a Nueva York, a la Mobility Week, y hablando con ella pensamos que el impacto climático de venir a Madrid para este acto quizá era demasiado, entonces nos ha preparado un vídeo. Y bueno, ¿ya? Y después del vídeo, antes de dar el pic, ya presento y así ahorramos ese tiempo. Después del vídeo intervendrá Cristian Quínez, que es responsable de movilidad de CODES y coordinador también de la campaña de CODES. Así que adelante. Mi nombre es Bárbara Stroll de Clean Cities. Gracias por invitarme a hablar hoy. Transport is one of the biggest sources of greenhouse gas emissions, driving vapors climate change, and countries like Spain feel these impacts more than most. In January 2024, Spain reported its highest average temperature for that month on record. Some cities saw temperatures above 30 degrees in the middle of winter. And Spain is ranked first among European countries for heat related deaths. Moreover, air pollution, including from diesel vehicles, is a public health crisis, causing at least 250,000 early deaths across Europe every year. According to Clean Cities partner IS Global, we could avoid almost 2,000 deaths in the Madrid metropolitan area per year, and more than 1,500 deaths in the Barcelona metropolitan area per year, if the guidelines of the World Health Organization for nitrogen dioxide were met. But we also know what the solutions are. We are asking cities to act and to reallocate public space from roads and cars to people in greenery, to enable more people to walk, wheel, and cycle, to improve public transport and shared mobility options, and to prioritize and promote the use of electric vehicles for any journey that cannot otherwise be completed. This is why Clean Cities was created. And our mission is to transform the way we move around in our cities by influencing decision makers and empowering communities so everyone can enjoy healthy and livable streets. Today, we are Europe's largest network of organizations on a mission to build public support for cities to shift from polluting cars to active, shared, and electric mobility. We are more than 120 partners across 20 European countries working to phase out the autonomous electric vehicle. In Spain, we are proud to have 25 partners, more than in any other country, all dedicated to driving the change our communities and our children need. And that change happens at a variety of levels, from the EU and national through to the regional, city, and local levels, which is another way of saying everyone has a part to play. And that is why today's meeting is so important. The manifesto that is being launched today offers one way for cities to play their part.
City councils, whether large or small, are key to safeguarding the health of people and the planet, and social and economic well-being. They are at the forefront of making life better for everyone. Cities that sign up to it are uniting the common purpose to encourage and support municipalities to put in place effective measures to improve air quality and reconfigure public space for people. Cities will sign up to three commitments: reducing emissions from transport through active mobility and public transport, every city driver get around under their own speed, or by using 100% electric fleets; improve air quality, linked to World Health Organization recommendations. Low emission zones, especially in areas with vulnerable communities, are one of the fastest and easiest ways to do this. Number three, transforming and greening public space. Planting trees and parks is a brilliant way to reduce overheat in our cities, creating spaces for everyone to play and enjoy. The Royal Decree Spain passed, which specifies minimum requirements for implementing sustainable urban mobility plans and low emission zones in municipalities with more than 50,000 inhabitants, was a major first step. It showed that national level politicians took the threat of air pollution and climate change seriously and put Spain on the map as one of Europe's most ambitious countries. And Spanish cities are not alone in this. Many inspiring city leaders across Europe are tackling the same challenges, from the world's largest low emission zone that was introduced at Eurobowl in London to the groundbreaking work of the mayors of Warsaw and Sofia. There's many other cities doing similar work. Low emission zones are not the end of the road, however. Many new cities are already carrying zero emission zones, often starting the focus on companies and urban logistics. On the last day of this year, Stockholm will be the first capital to introduce a zero emission zone, and many Dutch cities will follow suit in early 2025, with a total of more than 30 zero emission zones coming online next year. Now it's time for city leaders to play their part. We know that leadership can be difficult. We have seen in other cities across Europe the opposition to acting on climate change and introducing policies that help. We have seen angry protests and damage to property. We have heard extreme views on social media. But we have also seen the political rewards for leadership. We have seen voters re-elect local politicians. We know that when policies are introduced well, they are loved. But more importantly, we have seen new signs of life in our cities. Children playing in the streets and parks or taking their bikes to school, and older people being happy to walk to the shops and have a chat on the way. Local people are finding new ways to connect with one another and with the city they love. This is a vision that we can hold every time. And we in civil society will support you. Cities that sign up to the Spanish Ambassador will be helped by us and our network as much as possible. We will help you by sharing what we know works so no one has to learn the hard way. And we will support you in the media and online. We will make sure that politicians who sign up to the manifesto are celebrated for their leadership. I wish you good luck in your work and offer my huge congratulations on the launch of this manifesto. Gracias por su atención. Les deseo un evento exitoso. Bueno, si os han parecido pocos los motivos, os voy a dar más. Antes de nada, buenas tardes a todos y todas. Quería comenzar agradeciendo al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y especialmente su presencia, al Secretario de Estado José Antonio Santano y al Secretario General de Movilidad. También muchas gracias a los trabajadores y a las trabajadoras de la Secretaría General y de esta casa por la acogida que nos han hecho. Y muchas gracias a las personas que vais a participar en la mesa de diálogo, comenzará su intervención, y a quienes nos acompañéis esta tarde, tanto de forma presencial como a través de la pantalla. Afrontamos retos cruciales y urgentes y las ciudades juegan un rol clave. Los pasos para cambiar el modelo urbano imperante en los últimos 50 años son lentos, pero no podemos quedarnos quietos. Tenemos que adaptarnos, y cuando digo tenemos, esto también nos incluye a todas las personas a título individual en nuestros hábitos y en nuestras costumbres.
Desde Clean Cities y las organizaciones que formamos parte, llevamos 4 años aportando nuestro granito de arena a la descarbonización de la movilidad y a la transformación urbana. No lo hemos hecho solos, hemos estado bien acompañados y queremos seguir estando, seguir sumando, y más si cabe, teniendo en cuenta el contexto y la situación en la que nos encontramos. Esta es la razón de ser del manifiesto. La planificación urbana juega un papel fundamental en cómo afrontamos estos desafíos. Debemos repensar el modelo de nuestras ciudades para priorizar un reparto justo y eficiente del espacio público. Esto implica diseñar ciudades más compactas, accesibles, centradas en las personas, donde la movilidad activa no solo sea posible, sino sea la preferible. Un modelo de ciudad que favorezca la proximidad y la mezcla de usos, donde tengamos acceso a los servicios esenciales sin depender del vehículo privado. En definitiva, nada nuevo, solo se trata de destronar al vehículo privado como rey del espacio público y recuperar. Urge cambiar la forma en la que nos movemos. Ciudades de todo el mundo, como hemos podido ver en la intervención de la directora de la campaña Clean Cities, Bárbara, han entendido que ahora es el momento de avanzar hacia una movilidad limpia y están remodelando su espacio urbano. Afortunadamente, ningún ayuntamiento necesita reinventar la rueda para mantener un aire limpio. Queremos y creemos que las ciudades deben ser de forma prioritaria para las personas. Por eso, con este manifiesto, buscamos sumar aliados para esta misión común, animando al compromiso y a la unidad que tanto falta en los últimos tiempos. ¿Por qué es importante? En 2023 hubo 44 récords de días de calor en España, incluidos 2 episodios de temperaturas muy altas fuera de verano, según señala la agencia EMET. A continuación voy a citar textualmente lo que señaló durante la presentación del informe el portavoz de dicha agencia. Lo esperable en un clima sin alterar por los gases de efecto invernadero es que se habrían batido 5 récords. Por lo tanto, la cifra se ha multiplicado por 9. En definitiva, es necesario adaptar nuestras ciudades y mitigar los impactos del cambio climático. En España vivimos alrededor de 47 millones de personas y nos repartimos en 8.132 municipios. En el último año murieron 1.145 personas en siniestros de tráfico. Otras 4.495 sufrieron heridas que requirieron su ingreso hospitalario. El 57% fue en día laboral. Por otro lado, más de 20.000 lo hacen por enfermedades vinculadas a la contaminación y a la mala calidad del aire que respiramos. Una mala calidad del aire mata más que los accidentes de tráfico. Pongamos el mismo ímpetu en la implementación de medidas de protección. Les diré más, no solo puede provocar la muerte, sino que también es un factor que provoca resistencia a los antibióticos. Un reciente estudio señalaba que los días en los que la contaminación aumenta, lo hacen también las prescripciones en los centros de atención primaria. Las políticas urbanas de reducción de emisiones salvan vidas y eso no debería ser contestable. La Agencia Europea de Medio Ambiente señalaba hace unos meses que la mala calidad de Europa seguía mejorando, pero en muchos ámbitos, especialmente en las ciudades, la contaminación se mantenía por encima de los niveles de seguridad recomendados. Casi toda la población europea, un 96%, sigue expuesta a concentraciones de partículas finas, que son las que causan mayores impactos en la salud y que tienen entre sus principales causantes los combustibles fósiles utilizados en el transporte, así como en la calefacción. La salud de nuestras comunidades y del planeta está intrínsecamente conectada. Un entorno urbano que promueve la movilidad activa y reduce la exposición a contaminantes contribuye, en definitiva, a una mejor calidad de vida. Avanzar hacia ciudades que fomenten el bienestar social, que brinden espacios de convivencia accesibles y que promuevan la cohesión social. Naturalizar el espacio público a través de parques, jardines urbanos y corredores verdes no solo mejora la calidad del aire, sino que también ofrece lugares de esparcimiento y encuentro. Al abordar entonces la adaptación urbana, no podemos ignorar la importancia de fortalecer la economía local y de garantizar la equidad, protegiendo a los más vulnerables. Es imperativo que el crecimiento económico sea inclusivo
y que las oportunidades generadas por la transición hacia una economía verde beneficien a todos por igual. Y tenemos opciones eficaces para actuar ahora. Desde Clean Cities queremos hacer un llamamiento para unirnos todos y todas por responsabilidad, asumiendo nuestro papel para cambiar el espacio en el que vivimos y la forma en la que nos movemos. Sumemos en pro del bien común y apartemos el ruido y la desinformación. Ya hemos alcanzado más de 220 adhesiones a este manifiesto, entre ayuntamientos, instituciones, sindicatos, mundo académico, el ámbito de la salud, entidades y asociaciones de todo tipo y personas a título individual. Esperamos seguir sumando. Y, por cierto, muchas gracias a quienes ya nos apoyéis. Como ha señalado anteriormente mi predecesora, tres son las líneas de acción prioritarias de este manifiesto. La reducción de las emisiones provenientes del transporte y la movilidad, que en definitiva las ciudades no soportan tantos coches vacíos ni tantas personas en uso, ni una sola persona por coche. Por lo tanto, movilidad activa, transporte público, etcétera. Mejorar la calidad del aire y vinculación a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con zonas de bajas emisiones eficaces y no lo que nos vamos a encontrar ahora si nos lo encontramos, porque parece que Madrid ya se va a quedar sin ella también. Entornos escolares seguros y saludables, supermanzanas, organización de la distribución, optimización, perdón, de la distribución urbana de mercancías y naturalización del espacio público. Naturalizar, que no talar el espacio público. Avanzar depende de una visión común y para desarrollarla es indispensable contar con todos y con todas. A la ideología y los cambios políticos creemos que se debe de anteponer la ciencia, el diálogo y el consenso. Un marco de decisión en el que por responsabilidad actuemos para animar a nuestros municipios a transformarse en núcleos más habitables y más saludables en la próxima década, garantizando unos desplazamientos sostenibles y un espacio público adecuado. Con conocimiento de causa y compromiso, os animamos a leeros a este manifiesto y a actuar para estar a la altura de nuestros mejores sueños. Muchas gracias. Bueno, pues terminada esta primera presentación, pasamos ya al debate, a la mesa redonda, en el que estoy encantada personalmente de tener en una mesa sobre movilidad a todas las ponentes mujeres, no solo la moderadora o no solo una u otra, sino todas ellas, y además mujeres con una tremenda experiencia, un bagaje y con un montón de cosas que contar. Ellas son Beatriz Artolazábal, concejala de Espacio Público y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Vitoria y Gasteiz. Trinidad Fernández, teniente de alcalde, delegada del área de movilidad del Ayuntamiento de Málaga. Maite Martín, presidenta de la plataforma One Health. Claudia Ponce de León, responsable de incidencia política de la plataforma de infancia, que agrupa a más de 70 organizaciones de todo el Estado. Ana Montalbán, directora técnica de la red de ciudades que caminan. Y vamos a tener el lujo de tener como moderadora a Lorena Baeza, que forma parte de Prisa Video. Ella está ahora coordinando, es la coordinadora de contenidos especiales para las distintas cabeceras del Grupo Prisa, es presentadora del canal de televisión de El País y además ha desarrollado previamente su carrera en La Sexta con informativos y programas de actualidad política. Así que quizá hemos echado en falta y bueno, estamos intentando desde hace meses y echarán en falta en la mesa quizá una representante de la judicatura que nos pudiera explicar estas decisiones que están tomando, como la de recientemente hace unas horas en la que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado las zonas de bajas emisiones de Madrid. De nuevo, una situación de inseguridad jurídica para los ayuntamientos que supone bueno, pues, como palos en las ruedas en este camino hacia la movilidad sostenible. Sin más, compañeras, ¿puedes subir?
Gracias, buenas tardes. Es un placer, la verdad, formar parte de este acto que pone el foco en uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Y es evidente que la colaboración, la cooperación entre distintas entidades, corporaciones locales, gobiernos, es fundamental para poder lograr ese objetivo que es tan básico como complejo: lograr que nuestros entornos más cercanos sean saludables. Empiezan aquí unos 40 minutos en el que vamos a poder escuchar a 5 mujeres. Todas ellas, como habéis escuchado en la presentación, forman parte de diferentes ámbitos que son fundamentales, y detrás de ellos están, bueno, decisiones y planes que pueden cambiar nuestras ciudades. Vamos a escuchar cómo se puede poner en práctica ese manifiesto, cuáles son las medidas y las iniciativas concretas que se pueden llevar a cabo. Ese manifiesto que, como hemos escuchado, pretende impulsar la acción y además ser una llamada de atención. Acabamos de escuchar esa noticia que se ha producido en las últimas horas. Es urgente garantizar el bienestar de la ciudadanía que está expuesta a todas esas emisiones que suponen un problema, una emergencia de salud pública y que provocan enfermedades cardiovasculares, respiratorias. Esta mesa de diálogo tiene el objetivo de escucharlas a ellas y de poner en valor esas necesidades que pueden hacer de nuestras ciudades un lugar mejor. Ya habéis escuchado en la presentación cuáles son sus nombres, así que, sin más, la primera pregunta es clave: ¿por qué es importante sumarse a este manifiesto? ¿Por qué hay que comprometerse con lo que se recoge? Empezamos, si quieres, Beatriz, del Ayuntamiento de Vitoria. ¿Por qué es importante? Bueno, yo creo que es importante porque nos jugamos mucho, perdonad la voz, pero bueno, en Vitoria ya empieza a hacer mucho frío y he debido pillar alguna corriente y tengo la voz un poco cogida. Bueno, vamos a intentar hacer lo mejor que pueda para que me entendáis y me escucháis. ¿Por qué? Porque nos jugamos mucho, porque nos jugamos el futuro y el presente también, ¿no? Y porque no solo tenemos que verlo desde un punto de vista de salud, que también, sino también lo tenemos que ver desde un punto de vista de desarrollo humano y desarrollo económico, porque yo creo que en este momento tenemos que ver las oportunidades que una nueva movilidad va a tener y tiene en el desarrollo de nuestras ciudades, de nuestras sociedades y de nuestros países. Vitoria hace muchos años ya apostó por una movilidad sostenible, por un impulso a las políticas medioambientales, y yo creo que bueno, pues lo que se propone hoy en esta mesa y lo que la asociación o lo que se nos plantea en este momento está muy alineado con lo que venimos haciendo y con lo que queremos seguir haciendo. Lo decía el secretario de Estado, las ciudades somos importantes desde lo local para transformar algo más amplio, ¿no? Pero cada uno desde nuestra responsabilidad, tanto individual como institucional, tenemos muchas cosas que aportar y, por tanto, estamos perfectamente alineados con lo que se nos propone hoy aquí. Trinidad, desde el Ayuntamiento de Málaga, ¿qué valor tiene sumarse a este manifiesto? Bueno, yo creo que una ciudad como Málaga necesita apostar por la movilidad sostenible, sobre todo por tener futuro, porque es necesario cambiar esos hábitos y cambiar los modos. Vimos que había cantidad de propuestas en las cuales el Ayuntamiento de Málaga lleva trabajando casi 30 años. Cuando no se hablaba de movilidad, se hablaba de tráfico, y que a lo mejor se hacía por otros motivos, como era la recuperación urbana. Era un plan urbanístico que en el año 95 se inició. Yo siempre digo que nuestro alcalde, en aquel momento era el concejal de urbanismo, que es un visionario, y él pensó que la ciudad, siempre, en aquel momento el 70% del espacio libre no construido, el 70% era para los vehículos y el 30% era para los ciudadanos. Y con los instrumentos normativos hemos conseguido ahora tener justo el número inverso. Pues entonces yo creo que este manifiesto y sumarnos es sobre todo para compartir conocimientos, enseñar lo que hemos hecho, la prueba-error, porque muchas cosas nos hemos equivocado, y aprender de otros muchos en aquellos apartados en los que nosotros estamos empezando. Maite, lleváis muchos años trabajando desde la plataforma One Health. ¿Cuál es el valor desde ese enfoque integral de la salud que tiene sumarse a este manifiesto por las ciudades más habitables y saludables? Bien, personalmente pienso que este es un manifiesto imprescindible para empezar realmente a hacer acciones de transformación reales. Es cierto que es complejo, que se necesita mucha pedagogía
y yo creo sinceramente que una de las herramientas más poderosas que pueda haber para realmente conseguir, ¿no?, ese compromiso, tanto por la parte de las instituciones como por parte de la ciudadanía, es ligar este tema a la salud pública. Es cierto, lo han comentado anteriormente, ¿no?, todo el tema de las enfermedades respiratorias, pero es que no son solo las enfermedades respiratorias, eso solo es la punta del iceberg, lo que vemos, lo que es más evidente, pero hay muchos más impactos. Lo ha comentado Cristian anteriormente con el estudio que ha salido recientemente publicado. Precisamente es un estudio que se ha hecho en 11 ciudades, en las 11 ciudades más pobladas de Cataluña, un estudio que relaciona el incremento de los niveles de contaminantes en el aire con el incremento de las prescripciones de antibióticos y, por tanto, es una relación directa, directísima, de cómo la contaminación contribuye a esa gran amenaza para la salud que son las resistencias. Una amenaza que ahora también en una publicación reciente ha salido que se estima que de aquí al 2050 las resistencias antimicrobianas causarán 39 millones de muertes en el mundo y además serán también las responsables de 169 millones de muertes más asociadas a otros efectos, ¿no? Por tanto, y como desarrollaré luego si me permitís, ¿no?, para mí es fundamental para mejorar, contribuir y ayudar a la salud pública. Claudia, desde la plataforma de infancia, ¿qué es lo que ha hecho que toméis la decisión de sumaros a este manifiesto? Bueno, muchas gracias por invitar a la plataforma de infancia a este espacio. Creo que cada vez estamos teniendo más presencia y yo me alegro por ello, porque bueno, la infancia es uno de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad frente al cambio climático y todos los fenómenos extremos que está habiendo en los últimos años, y más España, porque es uno de los países que más afectado se ve por esta crisis, ¿no? Nosotros ya llevamos un tiempo trabajando tanto con ECODES como con Clean Cities y bueno, creemos que es esencial que nosotros formemos parte, al igual que otras entidades también de infancia y otros colectivos, porque no solo afecta al derecho a la salud, sino el derecho de la infancia a una educación de calidad, también a un derecho a un juego y a un ocio y tiempo libre de calidad. Entonces, bueno, las tres líneas de acción que reflejan el manifiesto como son la reducción de emisiones, la mejora de la calidad del aire y la vinculación con las recomendaciones de la OMS. Bueno, numerosos estudios, como ya han comentado las compañeras anteriormente, reflejan cada vez más una unión entre los ingresos hospitalarios por un problema respiratorio, los niveles de estrés, los efectos del cambio climático en el desarrollo de la infancia y de otros colectivos. También numerosos estudios, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid y en Barcelona, el 46% de los centros escolares superan los límites de contaminación recomendados por la OMS. Entonces, bueno, creemos que nosotros somos unos representantes de un colectivo que necesita ser representado en estos espacios y también que se cuente con la infancia para poner en marcha las medidas correctas. Ana, desde la Red de Ciudades que Caminan, uno de los puntos que se recogen en este manifiesto es la necesidad y la urgencia de cambiar el modelo de ciudades que tenemos actualmente. ¿Es eso lo que ha hecho que os suméis a este manifiesto? ¿Por qué creéis que es tan importante? Bueno, la Red se ha sumado porque creemos que no queda otra opción. Y además porque creemos que no queda más tiempo. Es más, tenemos que pasar ya del manifiesto a la acción inmediatamente. Es decir, hay que salir de aquí y tenemos que irnos cada una de nosotras, fantástica mesa de mujer, y de todas las que nos escuchan y todos los que nos escuchan, con la idea de que no hay más tiempo. Porque a mí me pone un poco nerviosa a veces cuando escucho, sí, pero poco a poco. Os invito a ir en contra de esa frase, de este lugar común. Este manifiesto ya tiene que decir, con todos estos datos que estamos escuchando, ya no puede ser poco a poco. Tenemos que sumarnos todas, todos, independientemente del color. Tenemos que pasar la barrera de que esta cuestión de movilidad y recuperación de espacio público es una cuestión de ideología política, porque todas las personas respiramos el mismo aire. Pensemos como pensemos. Y ese aire es irrespirable. Si abriésemos el grifo y saliese un agua de un color verde, seguramente rápidamente iríamos a ver cómo mejorar el problema.
A veces parece que es que solamente es cuando tenemos el problema de la boina, tenemos que llegar a la boina para actuar. Y parece, ojalá, ¿no? Tuviéramos esos indicadores de color de aire. Entonces, las redes se suman a este manifiesto. Este manifiesto, porque nos parece además muy pertinente en cuanto al valor que le da al espacio público, no solamente movilidad, el valor que le da a la infancia, y a todas estas otras cuestiones que son el modelo de ciudad, no solamente la movilidad, sino que es el modelo. Antes de entrar en los detalles de cada una de vosotras dentro de vuestro ámbito, quien quiera contestar, y podéis debatirlo entre vosotras también, ¿cómo de importante consideráis que es acompañar las medidas que estáis diciendo ya que son demasiado urgentes, que hay que hacerlas ahora, acompañar esas medidas tangibles con la sensibilización de la población? Quien quiera puede contestar. Bueno, yo creo que es fundamental. La sensibilización es lo más importante porque... porque la resistencia al cambio es lo que todos los ciudadanos tienen. Entonces, implementar cualquiera de estas medidas es muy complicado. Yo creo que por eso es positivo que desde organizaciones como, como ECODES, como con estos programas, desde el Ministerio, se impulsen campañas de sensibilización, de concienciación, para que los ciudadanos sepan que no es algo que se puede esperar, que se puede hacer a futuro, sino que es necesario hacerlo ya. Es lo más importante. Ir contra la resistencia al cambio. Yo creo que a veces las decisiones políticas tienen unos riesgos y esos riesgos, si los medimos, pues igual hacen que no tomes esas decisiones porque políticamente no te compensa, ¿no? Yo creo que hay que ser valientes a la hora de tomar las decisiones porque, lo decía al principio, no nos jugamos solamente el futuro, sino también el presente. Y para ello, yo creo sinceramente que hay que hacer una labor pedagógica importante. Tenemos que ser capaces de explicar ¿por qué hacemos las cosas? ¿Cuáles son los beneficios que vamos a obtener? También las resistencias que tenemos y habrá que romper esas resistencias o superarlas. Y yo creo que la gente poco a poco ya se está sensibilizando de que, bueno, el cambio climático ya no es una, lo que ya es una realidad. Lo han dicho antes los compañeros que han intervenido, hay datos objetivos que demuestran cómo se está produciendo un incremento de las temperaturas. Hoy mismo estamos viendo cómo en Centro Europa existen unas inundaciones que están afectando a la población, generando muertes, el aire, la calidad del mismo, haciendo que nuestra esperanza de vida disminuya, cuando al contrario debería ser algo que cada vez fuéramos a más, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos en general, la sociedad en su conjunto y nosotros como instituciones, en esa colaboración tenemos que ver más allá y no en el corto plazo, porque si no vamos a andar mal. Tenemos que explicar a la gente muy bien qué es lo que queremos hacer, que va a suponer un esfuerzo y que, bueno, pues al que algo quiera, algo le cuesta. Y en ese esfuerzo todos tendremos que poner nuestro... y a veces nosotros, como políticos en este caso, en mi caso, no somos lo suficientemente actores activos para explicar por qué hacemos las cosas. Y creo que la ciudadanía ya no es tonta y si se le explica las cosas con detenimiento, nos van a entender cuáles son las ventajas. Siempre las rupturas o los cambios generan fricciones y generan rechazo. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial en explicar por qué. Sí, yo quería comentar que me siento como en el Día de la Marmota, porque justamente esta mañana he participado en un encuentro con relación al tema de las vacunas y salud global. Y bueno, también se ha hablado del tema de la sensibilización de la ciudadanía y cómo combatir, ¿no?, pues toda esta corriente que hay antivacunas y que resulta tan peligroso también de cara a mantener, ¿no?, la salud pública, ¿no? Y lo que se ha dicho exactamente lo mismo que se acaba de decir, ¿no? Es decir, la necesidad de educación, de explicarle a la ciudadanía con evidencias científicas, es decir, que tengan información veraz, intentar de alguna forma combatir el ruido mediático, el ruido político. Y yo creo que en este aspecto, organizaciones, a lo mejor como ECODES, como, no digo con pero que somos, podríamos decir, apolíticos, o sea, nosotros únicamente lo que queremos es el bien de la ciudadanía, es contribuir a mantener la sostenibilidad del planeta, a preservar nuestro futuro, porque no es
su futuro, porque lo diría porque es muy joven, no su futuro, es nuestro futuro, pues que tiren de nosotros. Es decir, yo ya entiendo que a veces, si esto viene de ciertos sectores políticos, eso se utiliza como arma arrojadiza a lo mejor por otros sectores, y es a lo mejor que eso es lo que causa el ruido. Bueno, pues que tiren de organizaciones a lo mejor como las nuestras, ¿no? Justo hablando de esto del futuro, nosotros con los procesos de participación infantil que ya hemos acabado de entrar en la plataforma de infancia, algo que nos trasladan es que siempre hablamos de futuro cuando ellos ya están viviendo todos los retos a día de hoy. Entonces ven como en su futuro va a ser incluso peor que las generaciones futuras, ¿no? Entonces tenemos que quitarnos un poco la idea, ¿no?, de pensar tanto a futuro y empezar a actuar, un poco lo que hablabas de la premura, que hay que actuar ya o ayer. En ese sentido, bueno, desde... Yo creo que la sociedad civil, también algunos ayuntamientos y servicios locales también lo están haciendo, pero la sociedad civil creo que está haciendo un trabajo excepcional en plasmar y en sensibilizar sobre la necesidad de actuar ya, sobre los retos que supone el cambio climático, que no es una cuestión medioambiental únicamente, es una cuestión cultural, económica, social y que, bueno, afecta a todos. Entonces, bueno, yo creo que es esencial seguir sensibilizando, seguir poniendo el foco a cada organización en su colectivo, pero en general el objetivo de eso también, yo creo que el que estemos aquí todos hoy y el firmar el manifiesto es un poco el objetivo común de todos, que es que bueno, se pongan en marcha las medidas concretas y necesarias para que esto se erradique o se disminuya todos los efectos que va a haber y que está bien. Claudia, estamos hablando de la urgencia, lo estáis comentando, habéis coincidido las cinco en la necesidad de tomar acciones ahora, pero también de tener esa mirada larga, ¿no? Es necesario también, sobre todo porque no estamos hablando solo de las ciudades y de los municipios que nosotras habitamos ahora mismo, sino de lo que le vamos a dejar a las generaciones futuras. ¿Cuáles son los pasos más urgentes que hay que dar y si es necesario tener esa mirada larga con urgencia? Nosotros justo en la plataforma Infancia hemos empezado a trabajar desde 2021, empezamos a trabajar la necesidad de asegurar el derecho de la infancia a un medio ambiente saludable. Nosotros trabajamos para asegurar el derecho a una alimentación adecuada, un acceso a una educación adecuada, los derechos de la infancia inmigrante, pero bueno, esto es verdad que el derecho a un medio ambiente saludable afecta a toda la infancia independientemente de cualquier cuestión y afectando más a la infancia que vive en una situación de mayor vulnerabilidad. Entonces nosotros, por ejemplo, el Comité de Derechos del Niño, que es el que la plataforma emana un poco para seguir lo que se dice en esos dictámenes y en esa observación, en esa Convención de Derechos del Niño, el año pasado publicó la Observación General 26, que es el primer instrumento que reconoce el derecho de la infancia a medio ambiente saludable. Esto es vital porque también supeditan un poco a nivel europeo y a nivel internacional la necesidad de empezar a trabajar en asegurar este derecho. Entonces esto no habla de cosas del futuro, habla de ya, o sea, habla de hay que trabajar ya, hay que asegurar ciertos derechos que impacten en la vida de la infancia. En esta observación, y es un poco relacionado, un poco, sino directamente relacionado con el manifiesto y lo que ya están trabajando Clean Cities y ECODES y los responsables de esta mesa, es en asegurar entornos y entornos escolares seguros y saludables para la infancia, ¿no? Ya he comentado al principio que las urbes, sobre todo, donde se sitúan los colegios, los niveles de contaminación son espeluznantes, pero aparte esto no solo impacta en un problema respecto a lo que pueden tener los niños, sino que eso, pueden desarrollar problemas de ansiedad, problemas de concentración, problemas de desarrollo, que esto les va a provocar efectos en su vida futura también. Además de esto que pasa en los colegios, la mayor cantidad de aire contaminado que respiran los niños es de camino de sus casas a los colegios. O sea, otra cosa que también a medida que vamos leyendo informes de otros expertos es algo que tenemos que poner en marcha para asegurar que cada vez se va fomentando más el uso del transporte público, que se reduce el uso de transportes de vehículo motorizado. Y también, no solo por eso, porque... aparte, los niños, ¿no?, y creo que lo han hablado otros compañeros antes, no sé si la introducción, el cómo se desarrollan con las ciudades depende mucho de esa autonomía, ¿no? Entonces, ahora muchos padres y madres que les preguntan, ¿dejarías a tu hijo ir al colegio solo? No, porque
tiene que pasar por 200.000 calles y el peligro que, ¿no?, que supone también el transporte motorizado para los niños. Entonces, bueno, diría que no es cosa del futuro, que es cosa del presente, que claramente tenemos que... Hay cosas que no van a cambiar de la noche a la mañana. Es una cuestión también en España que mucha responsabilidad es a nivel autonómico, a nivel local. Nosotros estamos trabajando para que, hemos hecho nuestra incidencia para que la Ley de Movilidad Sostenible incorpore la perspectiva de infancia y otros colectivos vulnerables. Entendemos que va a ir despacio, pero bueno, nosotros también nos presentamos y aquí también quería abrirlo como aliados para ese cambio. Ana, hablaba ahora Claudia de esas zonas de especial sensibilidad, ¿no? Como son, por ejemplo, los entornos de los colegios. En ese concepto del que habláis vosotras de la caminabilidad, el hecho de que los entornos puedan ser espacios donde podamos caminar, estar, socializar, ¿cuál es el diagnóstico ahora mismo de la caminabilidad de las ciudades españolas? Y si no es bueno, ¿qué es lo que hay que hacer para que mejore? Pues en ese sentido podemos hablar con conocimiento de causa, porque justo el año pasado presentamos el estudio Callegrafías, que hemos desarrollado durante 2 años recorriendo calles de toda España con muestras de ciudades grandes, medias, grandes, medianas y pequeñas. Y bueno, pues a ver, en términos relativos, si nos comparamos con otros países, como por ejemplo algunos países de América Latina, Estados Unidos, pues probablemente podamos decir que ni tan mal, ¿no? Simplemente por la configuración urbanística de estas ciudades desparramadas que ocupan todo el territorio, que no tienen ni siquiera aceras. Pero claro, es que nuestra condición de partida no era esa. Nuestra condición de partida era la de la ciudad mediterránea, con una gran riqueza en el espacio público para vivir y para compartir. Hay un dato que me gustaría hablar luego con la concejala de Málaga para que nos ayude a este objetivo, porque lo que has mencionado del reparto del espacio público, bueno, en ese estudio, que os animo, cualquiera puede entrar en la web, lo puede mirar, no sé, creo que analizamos 200 ítems diferentes. El primero, el que nos parece esencial, es cuánto espacio tenemos para caminar. Luego podríamos hablar de bancos, de árboles, de ruido, del estado del pavimento, pero el cumplimiento de la Ley de Accesibilidad, todo es muy, muy mejorable, ya lo adelanto. Pero hay un dato, y lo ha referido la concejala de Málaga, que es el reparto del espacio público. Ya lo oíamos mucho, 70-30, 70-30, y nos propusimos estudiarlo concienzudamente. A nosotros nos salió que a nivel general el 68% es para los vehículos aparcados o circulando, y el resto, pues aproximadamente un 32, para las personas, y no solo para las personas. Personas, árboles, vehículos que no deberían aparcar ahí, terrazas, etcétera, etcétera. Sin contar, y esto es importante, parques y plazas. De las calles, ¿no? ¿Cuánto del espacio de las calles? Nada más que con ese dato podemos decir que ya estamos muy mal, porque la mayor parte de la gente en nuestro país camina, pero es el trozo más pequeñito del pastel, lo estamos repartiendo entre el mayor número de comensales. Incluso quien coja un coche, antes o después de cogerlo, a no ser que haga viaje, garaje a garaje, en algún momento lo aparca y camina, ¿no? Y sin embargo, ese espacio es muy reducido. El objetivo que nosotros proponemos es justamente el que ha dado, dar la vuelta, revertir. Esto es algo tan fácil como que en una calle, imaginaos esa calle típica de 14 metros, de las que tantísimo abundan en nuestro país, que se reparte con dos aceras muy pequeñitas, de 2 metros y medio, incluso cumpliendo la normativa de accesibilidad, hay 2 carriles por sentido y una banda de aparcamiento. Haced la cuenta, quien tenga interés. Ese 14%, quitamos un sentido de circulación y de vez en cuando, cada 3-4 plazas de aparcamiento, introducimos árboles y lugares de estancia y se nos revierte el porcentaje. Es así. Es decir, fijaos que ni siquiera estoy hablando de peatonalidad. Pero ¿por qué no hacemos esto, ¿no? Yo creo que es verdad que a veces pueden tener estas medidas un coste político, pero yo también os animo a que veamos otras ciudades que ya llevan cierto tiempo aplicando esta medida, tanto de derechas como de izquierdas. Se me ocurre muy cerquita de Málaga, bueno, el caso que ha sido otro, misma de Málaga, ¿cuántos años también ya lleva el alcalde? Estepona, también gobernada por el PP, muchos años, espectacular. El cambio, Pontevedra, lo citábamos esta mañana en la conversación entre el ministro y Carlos Moreno, ¿cuántos años llevan esos alcaldes gobernando? Pasead por esas ciudades de colores políticos, vuelvo a insistir, porque es que me parece que estamos en un momento en el que tenemos que ir a remar juntos. Pasead por esas ciudades, gobernadas por la izquierda y por la derecha. Resultados iguales, ciudades en las que te gusta estar.
Trinidad, hablaba ahora Ana del caso de Málaga. ¿Qué medidas se están tomando concretas en el ayuntamiento para favorecer la sostenibilidad? Bueno, yo antes de las medidas quiero agradecer al Ministerio, está aquí el secretario general, por ese cambio en el Ministerio. Yo vengo del Estado también, soy funcionaria y era Fomento. Se hablaba de tráfico. Y os voy a decir que el indicador en cada una de las provincias para ver que íbamos bien era el número de vehículos matriculados y lo que se recaudaba de impuestos de matriculación. Es decir, cuantos más vehículos, más caros y con más cilindrada y que más contaminaban, nosotros salíamos beneficiados incluso en la productividad que cobrábamos, que me da hasta vergüenza decirlo. Y gracias a las políticas que se están aplicando ahora, esto ha cambiado. Y yo estoy a favor de la Ley de Movilidad Sostenible, lo quiero decir, porque creemos que la Ley de Movilidad Sostenible, yo soy técnico y la visión que tenemos en el Ayuntamiento de Málaga es que establecía instrumentos de financiación para el transporte público que eran, bueno, yo no voy a decir la caña, pero que era lo que nos hacía falta para seguir potenciando el transporte público, porque como todos sabemos, el transporte público es deficitario y se va la mayor parte del presupuesto de las áreas de movilidad de todos los ayuntamientos y es necesario que esa ley salga hacia adelante. Así que para mí es una alegría. Y dicho esto, el Ayuntamiento de Málaga lleva mucho tiempo trabajando con tres conceptos: sostenibilidad, seguridad y digitalización en la tecnología. Nosotros hemos hecho importantísimos proyectos tecnológicos siempre aplicados a la movilidad sostenible e hicimos con el gobierno de Japón allá por el año 2010 el Zentu Hall, que ha sido famosísimo, porque a partir de ese proyecto se ha desarrollado el vehículo eléctrico que conocemos hoy. Cuando se habla de democratización del vehículo eléctrico, bueno, pues nosotros ya tuvimos la posibilidad en el año 2010 de recibir 70 millones de euros del gobierno de Japón, que es muy importante, y experimentar con los vehículos eléctricos y facilitárselos a las administraciones y a los particulares. Además de eso, la seguridad es fundamental. Queremos que la gente ande, que circule en bicicleta, que la movilidad activa es fundamental, pero que lo haga con seguridad. Hemos bajado las temperaturas, ojalá que en Málaga no bajen, las velocidades de circulación. Lo hemos conseguido con la digitalización del tráfico. Es verdad que tenemos una política sancionadora pues, importante, y a mí no me gusta, aunque yo venga de la DGT, es que el ánimo recaudatorio, no, lo que queremos es reeducar, es que la gente vaya más despacio. Y hemos conseguido también nuestra media de fallecidos por accidentes de tráfico, está en torno a los 12 y estamos ahora en 6. Creo que también eso es importante decirlo. Entonces, sostenibilidad a favor del transporte público, sobre todo eléctrico. Estamos construyendo ahora mismo unas cocheras para nuestra empresa municipal de transporte con 100 puntos simultáneos de carga. Estamos desarrollando una hidrogenera también propia porque queremos experimentar con el hidrógeno. Estamos ahí en colaboración con los chinos, que seguro que lo han leído en prensa, y creemos que eso va a ser súper beneficioso no solo para Málaga, sino también para nuestro, se escalará todo a nivel nacional. Y luego, por supuesto, aplicar la tecnología. No me quiero extender, que es más. Gracias, niño. Beatriz, Vitoria es referente en sostenibilidad. Hace ya unos años que fue la primera capital española que se convirtió en capital verde europea. ¿Qué es lo que ha hecho que Vitoria llegue hasta este nivel? Y también, ¿cuáles son las medidas que hay que seguir implantando? Porque supongo que es una carrera continua. Así es. El que nos reconocieran como Green Capital en su momento, lo único que supuso fue un espaldarazo a las políticas de movilidad y medioambientales y sociales que se estaban impulsando en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esto no es algo nuevo de ni una corporación ni de un grupo político, sino que es algo que desde la democracia se empezó a trabajar, porque Vitoria fue una de las primeras ciudades del Estado que peatonalizó calles, nuestra calle Dato. Bueno, hicimos luego un experimento muchos años después de poner otra vez coches y la gente se horrorizó a la hora de la recuperación del espacio público para las personas, ¿no? Tuvimos un gran alcalde, José Ángel Cuerda, que tenía muy claras muchas cosas, el desarrollo de la ciudad, y fue la primera ciudad del Estado que firmó la Agenda Local 21. Por lo tanto, tenemos ya una trayectoria, va en nuestro ADN, y siempre hemos querido destacar el desarrollo medioambiental, social, con el desarrollo económico y humano. Yo creo que tenemos muchas cosas que mejorar, pero hemos sido capaces de avanzar. Esto no lo hacemos solos, esto lo hemos hecho en base a un pacto social que se firmó en el año 2007 y que a mí sí que me gustaría, en este momento en el que nos encontramos,
volver a reeditar un pacto similar con todos los agentes sociales, porque creo que es fundamental a la hora de poder conseguir los objetivos, porque con ese respaldo, desde el punto de vista social, económico, institucional, vamos a tener mucho más poder para poder impulsar políticas en ocasiones que van a tener algún tipo de contestación, que lo hablábamos al principio, ¿no? Somos valientes y así lo hemos demostrado con la puesta en marcha de diferentes proyectos que ahora mismo, bueno, pues podría destacar uno, que es el bus eléctrico inteligente, que es como el BRT que tienen otras ciudades del Estado, un autobús eléctrico que tuvo mucha contestación en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y que tuvo un coste, no sé si político importante, pero desde luego un coste muy importante. Esa apuesta decidida por la corporación pasada ha sido muy bien recibida por los ciudadanos, a pesar de la crítica que suscitó en la ciudad, porque sí que es verdad que se hicieron cosas que, bueno, transformaron el espacio público. Pero yo sí que creo que a la hora de hacer las políticas de movilidad, desde el Ayuntamiento tenemos claro que lo tenemos que hacer con una visión global, basándonos en un ecosistema de movilidad. Y en ese ecosistema de movilidad estamos implementando ya desde hace tiempo muchas políticas que tienen que ver con la electrificación de nuestra flota de autobuses urbanos, con la reordenación de esa de lo que es la flota de autobuses urbanos. Ayer mismo en Vitoria se pusieron en marcha diferentes líneas de autobuses, se reestructuró las líneas de autobuses con el objetivo de hacerla más accesible y con mayores frecuencias. El incremento de nuevas líneas de tranvía, la accesibilidad a los polígonos industriales, en nuestro caso tenemos que seguir avanzando en ese campo. La bicicleta como una herramienta fundamental, yo aquí estamos trabajando, somos la ciudad del Estado con mayor número de kilómetros, casi 170, un incremento del 200% de sus usos. Entornos escolares, habéis hablado, caminar, hemos hecho un trabajo con una asociación de padres, una Ecastola, con el objetivo de diseñar caminos seguros para que nuestros niños y niñas puedan acceder. Por tanto, bueno, tendríamos un montón de cosas que compartir con vosotros y con vosotras, pero yo creo que estamos en la línea de, bueno, todas las ciudades que avanzamos y que creemos en la sostenibilidad. Maite, hablaba Beatriz ahora de esa visión global y vosotras desde la plataforma One Health habláis de ese enfoque integral de la salud. No sé si nos puedes hablar de esas consecuencias tan importantes en la salud que tienen las emisiones, la contaminación y también concretamente la contaminación acústica, que también influye en la sociedad. Sí, muchas gracias. Bueno, si me permitís, como he dicho al inicio, generalmente cuando hablamos de contaminación atmosférica somos muy conscientes, ¿no?, de este impacto directo en forma de enfermedades respiratorias. No lo somos tanto, como hemos comentado anteriormente, en su contribución a las resistencias antimicrobianas, ¿no? Pero que son importantes, ¿no? Porque a más de lo que he comentado anteriormente, que también había comentado Cristian con relación a este estudio reciente que relacionaba el incremento de los niveles contaminantes con el incremento de la prescripción de antibióticos, también agente difusor de esas genes de resistencia, ¿no? Por tanto, por un lado tenemos al Ministerio de Sanidad, que lo personifico porque es el que lleva el plan, ¿no?, intentando combatir las resistencias antimicrobianas, y por otro tenemos un factor que está contribuyendo sustancialmente a la creación de estas resistencias y parece que no seamos conscientes, ¿no? Porque cuando hablamos del problema de las resistencias no hay que olvidar que más del 50% de los hogares españoles convive con una mascota. Y claro, la contaminación atmosférica pues también impacta en la mascota igual que impacta en las personas, y por tanto las mascotas también pueden tener, ¿no?, estas enfermedades respiratorias, también se les administra antibiótico y todo va sumando. Y como ha dicho Lorena, el tráfico viene también asociado con contaminación acústica, que también impacta en nuestra salud de formas diversas, ¿no? Ahora recientemente
pues se presentó, creo, en el Congreso de los Diputados, la demanda, ¿no?, para la elaboración de un plan nacional para la calidad del sueño. Bueno, pues aquí tenemos un esto, ¿no? Luego, la contaminación acústica, hay que tener en cuenta que también se está hablando, ¿no?, de la importancia del mantenimiento de la biodiversidad, ¿no? Pues bien, la contaminación acústica está poniendo en peligro el éxito de reproductivo de diferentes aves, porque el sonido del tráfico no les deja comunicarse, ¿no? Y por tanto está siendo la causa de la desaparición de ciertas especies, ¿no? También es importante, porque estamos hablando de renaturalizar las ciudades, pues bien, las especies vegetales también se ven perjudicadas por los niveles de contaminación del aire. Esto es, en esencia, el enfoque One Health. Tener en cuenta todos los efectos en cascada, porque todo lo que he comentado anteriormente, la pérdida de biodiversidad, el tema de intentar, ¿no?, reverdecer las ciudades, todo esto tiene impactos en salud. Por tanto, y desde aquí, y con esto acabo, cuando se elaboran, ¿no?, las políticas públicas, como es lógico y natural que se hacen análisis de impacto económico, a mí me gustaría que también se hiciesen análisis del impacto en salud, pero en salud visto como en todo, no solo los efectos más directos, las enfermedades respiratorias, no, todo, porque todo suma, todo provoca enfermedades varias, perjudica a la salud de las personas, obviamente, aumenta el gasto sanitario y impacta en la sostenibilidad de las prestaciones sanitarias. Pues agradezco, la verdad, la concreción para dar tanta información, tantos datos, tantas medidas en un tiempo tan limitado. Y os invito ahora a cerrar con una intervención final de un minuto aproximadamente, con el mensaje que creáis que es más importante destacar en el marco de la presentación de este manifiesto, recordamos, por los municipios más saludables y habitables. Ana, ¿quieres empezar? Vale, pues bueno, yo no voy a necesitar ni un minuto, medio, y voy a decir algo que no es mío, sino de un amigo concejal y diputado. Ya sabemos lo que hay que hacer. Lo único que tenemos que hacer es hacerlo. Gracias, Ana. Claudia. Bueno, creo que ya lo he explicado bastante, tampoco quiero repetirme, pero bueno, nosotros desde la Universidad de Plataforma Infantil sí que vamos a seguir haciendo incidencia, haciendo sensibilización. Espero que cada vez seamos más entidades de infancia o de tercer sector las que estemos alineadas en esto, y que también sea la administración pública la que cuente con nosotros y la que empiece también a hacer más acciones. Teniendo siempre en cuenta, nosotros sea... Es cierto que es muy llamativo todo el tema de vehículos bueno, modernos que no emiten tantos gases ni más, pero es verdad que no podemos dejar pasar que muchas familias no se van a poder permitir estas opciones. Entonces no podemos dejar pasar que todo lo que tengamos, todo lo que llevemos a cabo, tiene que haber una perspectiva de vulnerabilidad. Que el transporte, como lo he dicho en la presentación, es un acceso a servicios mínimos, entonces que eso siempre tiene que estar preservado y en concreto respetar los derechos de la infancia. Maite, adelante con un mensaje final. Sí, yo tomaría la definición de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad, sino es un completo sensación de bienestar físico y emocional. Y para ello es fundamental el avanzar hacia las ciudades más saludables y actuando en movilidad, entre otros. Yo voy a ser igual de breve que Ana, porque iba a decir lo mismo con otras palabras. Más que preocuparse, hay que ocuparse, pero sobre todo si lo hacemos de manera conjunta, llegaremos más lejos. Bueno, y yo para concluir, destacar que la transformación del espacio público es una oportunidad que tiene que estar asociada a la mejora de la movilidad para hacer de nuestras ciudades espacios en los que las personas podamos caminar, lo hagamos con seguridad, que disfrutemos de nuestras calles y que podamos hacerlo en detrimento del coche privado, ¿no? Pero
Yo me voy a unir a lo que decía Trini, igual es porque las dos somos políticas y nos une también algo. Esto lo tenemos que hacer con un pacto social, esto lo tenemos que hacer entre todos y todas, y esto no lo podemos hacer solo ni los partidos políticos ni las instituciones solas, sino que tenemos que hacerlo con el concurso y la participación de todos los agentes sociales. Y yo, por lo que me toca a mí, espero y deseo que seamos capaces de alcanzar ese acuerdo que nos permita diseñar el futuro de nuestras ciudades para conseguir los retos que son importantes y que nos jugamos mucho en ello. Bueno, está claro que el vínculo entre el espacio en el que vivimos y la salud es estrecho, lo habéis dejado claro las cinco. Eso se recoge en este manifiesto por los municipios más habitables y saludables. Y recuerdo que cualquier persona, a título individual, cualquier entidad, cualquier empresa, se puede unir a este manifiesto y comprometerse con nuestros entornos más cercanos en los que vivimos y nuestra propia salud. Os agradezco muchísimo a las cinco vuestra generosidad, como decía al principio, para hablar de vuestras medidas y vuestra participación, y por supuesto a todas las personas que han escuchado con atención esta mesa de diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la mesa por las aportaciones, por el dinamismo, por la energía. Y por último, vamos a cerrar el acto con la intervención de Álvaro, que probablemente sería secretario general de Movilidad Sostenible del Transporte del Gobierno de España, y escenificar la firma del acto de este manifiesto. Bueno, antes de nada, agradecer, por supuesto, las intervenciones que hemos tenido en la mesa, que creo que ha sido un debate, desde luego, muy, muy interesante. Felicitar a la organización, porque en movilidad, reunir una mesa solo de mujeres es una cuestión no solo excepcional, sino dificilísima. De hecho, tenéis un problema, porque ahora ya vais a ser las mismas en todos los foros. Porque está siendo una cuestión el tema del género que nos tenemos que hacer mirar. Pero bueno, por supuesto también a la campaña de Clean Cities, a las organizaciones que están detrás de ella, porque yo creo que la situación que vivimos en la actualidad, desde luego, requiere actuaciones y acciones valientes como las que estáis impulsando. Me gustaría deciros muchísimas cosas. Yo, el debate, estaba deseando poder intervenir, pero no quería ser el único hombre que lo hiciera. Y además, pues me he reservado la posibilidad de cerrarla, así que ya habéis calado, ya podéis decir lo que quieras y nadie me lo diga. Pero bueno, yo creo que, por un lado, yo creo que tenemos que tener una actitud positiva, es decir, están pasando cosas que eran impensables. Antes lo comentaba con Ana, por supuesto que tenemos que aspirar a más. Yo hago un análisis diferente, porque yo creo que la ciudadanía va muy por delante de lo que van, sobre todo los medios de comunicación, tengo que decir, que son quizás uno de los grandes olvidados a la hora de hacer estos análisis, y por supuesto también que lo incluyo, que la clase política. Y ha dado muestras de ser así. Yo cuando decimos, no, pero es que hace falta, es que esto tiene un coste político, yo creo que eso pudo ser hace un tiempo, pero no es verdad así. Yo creo que muchas veces cuando decimos se han perdido las elecciones por un tema de movilidad, no es verdad. Lo que pasa es que muchas veces utilizamos la campaña, los partidos de un signo y de otro, y politizamos la movilidad. Hoy para mí era un día muy bueno, porque era la Semana Europea de la Movilidad. Yo creo que tenemos grandísimas cosas de las que alegrarnos. 2023 y lo que está siendo 2024 tiene cifras de uso del transporte público que no ha conocido nunca este país. La financiación y la ayuda a promover el transporte público, yo nunca creí. Yo estoy ahora en una situación institucional, pero me reconozco exactivista, si no, no puedo seguir siendo ahora, no sé si es compatible, pero yo nunca creí escuchar, Juan se ríe, a un presidente del gobierno iniciar un curso político diciendo menos Lamborghinis y más autobuses. No creí que lo iba a ver nunca. No lo creí. Y ha sido muy instructivo durante una semana escuchar a la ultraderecha explicarnos que hay 33 Lamborghinis en España, que desde luego es una cuestión que yo no dormía tranquilo. Después, es interesante el punto de vista por parte de la ultraderecha. En el análisis que hacéis, yo creo que hoy es un día aciago, efectivamente, por la noticia que hemos tenido de la reversión judicial de Madrid Central, que creo que además Madrid Central es una grandísima oportunidad
para poner un caso práctico de lo que habéis estado hablando ahora mismo, ¿no? Yo tuve, no sé si la suerte, ahora pienso que la suerte por la experiencia vivida en el momento de la refriega, la condena de haber sido una de las personas que impulsó Madrid Central. Recuerdo una vez, además estaba también la concejala de Málaga, una vez dije, bueno, zona de bajas emisiones del ministerio. Dije, qué fácil se ve desde el ministerio. Y dije, bueno, es que yo me tragué Madrid Central. Y cuando nosotros nos tragamos Madrid Central, el equipo que había en aquella época, era la época de Manuela Carmena, no había una ley de cambio climático que dijera que había que hacer zonas de bajas emisiones, no había un real decreto que las regulara, no había guías, nadie lo había hecho, y aquello, analizado por cualquier analista político, sería, ¿a qué te metes? Esto es un suicidio político en toda regla. Pero lo decidimos hacer. Decidimos sacar de un cajón un protocolo de anticontaminación que llevaba escrito 10 años y nadie aplicaba. Yo particularmente, cada vez que aplicamos el protocolo, que se decía esto es necesario o no, por la noche me iba a los precios con mi hijo que tiene bronquiolitis y que había nacido hace poco. Y decía, sí, esto es necesario. Y nos atrevimos, y creo que fue un poco locura, pero me alegro, a hacer Madrid Central. No lo voy a politizar, aunque parezca que siempre lo quiero politizar. Sabéis que posteriormente vino Almeida y que se presentó a las elecciones diciendo yo voy a retirar Madrid Central. No lo hizo. No lo hizo seguramente porque no podía hacerlo y porque sabía que no debía hacerlo. Y fue responsable, y yo alabo la decisión de Almeida, de otro siendo político. Y creo que así es como hay que hacer las cosas. Claro, hubiera sido mejor hacerlo sin utilizar maniqueamente los temas de movilidad como guerra cultural. Pero las soluciones que Madrid Central permaneció, con mayores o menores cambios, pero lo que sí que demostró Madrid Central fueron cosas que son a día de hoy incuestionables. Para empezar, que no ha tenido un impacto en la economía. Que desde luego la situación de los vulnerables, en contra de lo que ha dicho la sentencia judicial, es mucho mejor con Madrid Central que si retiramos Madrid Central y les dejamos desamparados. Que la situación de la calidad del aire ha mejorado. Tiene mucho más que mejorar, pero se ha demostrado que por primera vez en la historia se ha podido cumplir esta ciudad. No voy a entrar si los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, los nuevos, pero los actuales no se habían cumplido hasta ahora. Objetivamente se han conseguido cumplir. Ha bajado el uso del vehículo privado y además ha subido el de transporte público. Y Alfac, te voy a lanzar un mensaje. La mejor medida para que vendáis más vehículos eléctricos son las zonas de bajas emisiones. Por si lo queréis saber, el 25% de los vehículos eléctricos matriculados en este país están en Madrid. Y no ha sido porque hayamos juntado a los fabricantes de coches, porque hayamos ayudado a comprar, no, ha sido simplemente por Madrid Central. No sé, yo lanzaría un mensaje, hola, las zonas de bajas emisiones también ayudan al todopoderoso sector de la fabricación del automóvil. Y hoy, no me voy a alargar mucho más, pero quería solo haceros una reflexión, como no me lo sé de memoria, del extracto principal, perdona, claramente está improvisado, porque no me voy a tardar mucho, dice, falta, según los jueces de lo contencioso administrativo, una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes de la posibilidad de adoptar medidas menos restrictivas de efecto equivalente o que pudieran producir un efecto discriminatorio para los colectivos más vulnerables económicamente. Lo que vienen los jueces a decir es, oiga, ¿no puede usted conseguir lo mismo sin molestar a los coches? Es lo que dice claramente. Yo, no, no tengo, por si no lo sabéis, la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid está en la calle Gran Vía, en el corazón de Madrid Central. Esto es una cuestión que a veces se soslaya. Yo recuerdo al secretario general técnico que nos dijo, esto me lo dijo, y te estoy hablando del año 2016, dice, vamos a tener problemas con la justicia. ¿Por qué? Dice, porque la sede precisamente está ahí, y como le damos un sistema de autorizaciones, ya la tenemos clara. No, bueno, ahí estuvo como muy profético, qué curioso. Pero no me cabe la menor duda de que parece que a los jueces, y es una sentencia en los argumentos muy parecida a la que vimos en Barcelona, por cierto, les preocupa la discriminación que se pueda ejercer sobre aquellas personas vulnerables que tienen coche. Y le parece que puede haber otras medidas, no saben cuáles, pero que seguro hay otras medidas milagrosas y misteriosas que sin molestar a nadie consiguen los mismos efectos. Otras, las que fueren, hágalas ustedes, ¿no? Que ya las tiraremos abajo. Y también, muy curiosamente, les preocupa esto de manera
y piden más informes, más robustos. Claro, si, oye, hay una ley, hay un real decreto, hay unos expedientes que son absolutamente, lo conocéis bien los que estáis en la gestión local, que piden unas cosas que, bueno, una cantidad de... No, pero claro, no está suficientemente bien estudiado, porque claro, nunca nadie sabe cuál es suficientemente bien el impacto económico de una medida. Lo que a mí me llama la atención es que parece que a los jueces no les importa el resto de vulnerables que se ven afectados por la movilidad. Aquí lo habéis hablado largo y tendido, ¿no? Las consecuencias que tiene la contaminación, las consecuencias que hay en la salud, pero parece que solo les molesta las posibles desagravios que se van a producir los vulnerables en coche. ¿Pero qué pasa de todos los vulnerables que no van en coche? ¿Qué pasa de los usuarios de rentas bajas y vulnerables que van en transporte público y tienen un peor transporte público si no hay una zona de bajas emisiones? ¿Qué pasa de esa gente que tiene que ir andando? ¿Qué pasa de esa gente que no tiene un acceso al coche? ¿Qué pasa de los millones de estudios que evidencian y demuestran que los que más sufren los efectos de la contaminación provocada por la movilidad son precisamente los vulnerables? Estos no tienen amparo por parte de la justicia. La justicia parece que solo le importa los vulnerables que van en coche en Madrid Central. Entonces, perdonad, esto no ha sido evidentemente una clausura, ahora lo daré por clausurado, que es todo lo que me gusta que me hagan los finales. Ha sido un desahogo, pero me ha parecido que era un sitio para hacer un desahogo colectivo. Y entonces, y con Dios, o sea, con la justicia era tan peor. Doy por clausurado el evento y ahora echamos una firmita a ver si le mandamos en casa. ¿Qué firmas? Yo qué sé.